Hola, buenas Hola, noches. Liz. Bien. Hola. Bien, el día de hoy solamente para los que no han llevado clases conmigo, pero los que sí han llevado, saben que en estos días en donde es más que todo para consultas y días para resolución de tareas, no se graba la clase, más que todo avisándoles para todos aquellos que quieran tomar nota. También, más que todo, recordando que el día jueves tendremos el examen. Ya les aparece ahí en el campus virtual para que ustedes puedan verificar la hora y todas las instrucciones que se dan. Parte de las instrucciones, muy importante tener en cuenta, es que no puede volver a la pregunta anterior. Ojo, a veces, y me ha pasado, que me dicen que, por ejemplo, algunos de sus compañeros, que como no se percató de esa instrucción, entonces ellos hacen como una revisión de todos los ejercicios para ver, ¿verdad? Pero entonces se los aviso de antemano de que en el caso del examen va a salir cada una de las preguntas una por una y el sistema no les va a dar la oportunidad de volver a la anterior. Es un examen bastante teórico, digamos, en este caso del primer parcial. Práctico vendría lo que ya han hecho en lo que son las pruebas, ver qué tipo de partida es, qué tipo de nota legal es. No son, bueno, correspondientes a esos ejercicios son creo que uno de cada uno. Y también, pues, qué tipo de regla general se utilizaría. Entonces, no. Es bastante teórico, con ciertas partes prácticas, y ya el segundo parcial es totalmente práctico. En el segundo parcial, sí vamos a ver de que el examen, inclusive, todo es respuesta breve, ustedes lo escriben, no hay nada de completación, verdadero o falso, etcétera, sino que todo parte de que usted haga una clasificación de acuerdo al producto que se le está mostrando. Pero es para el segundo parcial. De este primer parcial, aprovéchenlo más que todo para esa parte teórica en sí que ustedes deben y necesitan saber, ¿verdad? Manejar un poco en cuanto a reglas generales, notas legales, que al final son muy importantes en su aplicación. Bien, vamos entonces con lo que fue la tarea. En este caso, el primer parcial es una tarea bastante corta, más que todo porque ya del segundo parcial y tercer parcial, pues van a tener guías de ejercicios, espero yo como de unos 30 o 20 ejercicios. ¿Para qué? Para que vayamos practicando. Totalmente individuales también. Bien, entonces tenemos aquí parte de los ejercicios que dentro de esta tarea lo que me interesaba bastante saber es cómo ustedes analizaban el producto y también pues dentro de ese análisis que hacían, cuál era la regla general que ustedes creían que se utilizara y por qué la utilizaban de acuerdo a todo lo que hemos visto anteriormente. Entonces vamos a ir viendo uno por uno. Creo que son pocos en este caso. Vamos a ver, solamente tenemos seis. Tenemos pocos. Entonces vamos a ir viendo uno por uno y ustedes me van a ir comentando cuál es su opinión en base a qué regla general utilizan. Totalmente sin pena, ¿verdad? Y sí, pues si hay algún error, pues no, tampoco es como que malo, ¿verdad? Entonces acá tenemos el primer ejercicio. Este primer ejercicio nos habla de un disco duro, nos da todas las especificaciones. Hay que acostumbrarnos, por ejemplo, que cuando nosotros tenemos un producto, nos dan todas las especificaciones que este tiene, desde el color, que el tamaño, que el diseño, etc. Nos debemos acostumbrar en ese punto y a partir de acostumbrarnos de eso, también nos debemos acostumbrar a saber qué características, qué información voy a elegir y voy a depurar pues toda la demás. Entonces en ese caso teníamos un disco duro portátil
nos da la capacidad, el peso, presentación. Nos dice que se presenta en caja de cartón, conteniendo lo que es el disco, un cable USB, un manual de usuario y su estuche para el cuidado y transporte del producto. En este caso, no nos especifica si el estuche, bueno, si el disco duro ya venía adentro de lo que es el estuche, pero podemos recordar un poco esa regla general en donde nos decía que no necesariamente es que el producto ya venga dentro de lo que es este estuche, pero sí que se presente con él y que cumpla las otras características también, ¿verdad? Bien, entonces vamos a ver. En este caso se le dan dos alternativas. 84.71 como para la parte del disco, ¿verdad? Y la 4202 como para la parte del estuche. Entonces nos vamos a ir al análisis de a dónde dejaron clasificado este producto. Vamos a ver a alguien que quiera participar. ¿Alguien que nos quiera decir en cuál dejó clasificado el disco duro? Yo la Sin puse pena. en la 8471, la posición arancelaria. Ok, 84.71. Solamente se dio una posición arancelaria, ¿verdad? Ahora en el fundamento, basándonos solo en reglas generales. ¿Qué regla general vamos a aplicar siempre? La 1. La 1. Entonces, en mi fundamento siempre va a ir regla general 1. Lo que nosotros podríamos hacer es decir regla general 1 y regla general 6. Para ello, solamente pues salimos de la duda. Si la 84 71 es una partida abierta, o sea, si se desglosa en subpartidas, entonces pues lo puedo dejar 1 y 6. Si aquí no se desglosa en subpartidas, entonces solamente dejo regla general 1. La regla general 1, entonces vamos a tener entendido de que siempre, siempre se utiliza. Ahora bien, ¿qué otra regla general podríamos aplicar en este mismo ejercicio? Sabemos que no solamente una regla general se aplica, Las cinco sino que, aves. exacto, la 5A. En el caso de la 5A, ¿a qué se refiere o por qué se aplica la 5A? Por un estuche. Porque se presenta con el estuche. Entonces, aquí lo que está haciendo usted es justificando la clasificación en la 84.71 de ese disco, justificando de que viene con su estuche y que el estuche pues no va a tener una clasificación por separado, sino que va a ser en la misma partida, o sea, solamente estamos tomando en cuenta la parte del disco. Otro tipo de regla que podríamos utilizar, y no sé si ustedes la usaron, con que me hayan puesto la 5A, está bien, ¿verdad? Porque es como la parte en donde se orienta en sí, la parte principal en donde se orienta este ejercicio. Sin embargo, podríamos aplicar otras reglas. Y dentro de esas otras reglas tenemos la regla general 2B. ¿Por qué la regla general 2B? Porque estamos viendo un producto que se presenta asociado. Es decir, es un producto que no solamente viene el disco, sino que viene con su cable, conector, viene con un manual. O sea, son productos que en realidad la 84.71 no los agregaría si viniesen por separado. Por ejemplo, un cable está en el capítulo 85. Un manual de usuario, pues en el capítulo 49. Entonces, también, si se da alguna duda de clasificación en base a estos artículos, podríamos justificarlo con esa regla general 2B y esa misma regla general 2B que nos manda a lo que es la regla general 3, pues
tendríamos que elegir entre la 3B o 3C. ¿Cuál de las tres opciones de la regla general 3 creen ustedes que es la más viable en este tipo de ejercicio? La 3B. La 3B, exacto. ¿Por qué? Porque en la 3B estamos viendo que se ha clasificado por carácter esencial. El cable, el manual, son partes accesorias que no le dan un carácter esencial a todo el conjunto, sino que es solamente lo orientado al disco. Entonces, aquí podríamos tener regla general 1, porque hemos clasificado a nivel de partida, regla general 6, porque hay una clasificación a nivel de subpartida, regla general 2B, por un producto asociado, regla general 3B, porque hemos elegido el carácter esencial de todos esos productos en conjunto, y la regla general 5A, por el estuche. O sea, todas son totalmente aplicables. Y nosotros lo que vamos a hacer es ir aplicando o resaltando la regla dependiendo el caso. Por ejemplo, si el caso sería de que yo quiero justificar el estuche, entonces me justifico con la 5A. Si el caso no es el estuche, sino que quiero justificar y que sea válido que vengan estos otros elementos, entonces la 2B y la 3. Todos esos se aplican, y al momento pues de dar un momento de hacer estos dictámenes de clasificación, se las van a mencionar todas. Y es escrito ese dictamen pues tan detallado que le iría hablando de cada uno de los elementos y el por qué lo dejaría ahí. Entonces acá tenemos una parte de fundamentar que ya les comentaba anteriormente, que es muy importante al momento de clasificar. Número 2. Silla, movimiento para bebés. Dice que se presenta con un asiento para bebé diseñado para colocarlo en el suelo, constituido por una tubulatura de metal con cuñas y sistema manual de regulación de la elevación. De elevación. Este es de material plástico, del cual se suspende, dice, cuatro resortes reforzados que sostienen un pequeño asiento apoyado, como esos asientos en donde un bebé que está brincando, como para reforzar en sí las cosas. Este nos dice que se presenta con un tablero, ¿verdad?, musical, luminoso, que tiene algunas ciertas partes de entretenimiento. Ahora, nosotros debemos elegir cuál de esas partes le da el carácter esencial. Si le está dando el carácter esencial el hecho de un asiento, o si lo que le da el carácter esencial es los juguetes que este posee. ¿Cuál de los dos le darían ustedes? La 9401, y en la 9401, que vamos a estar de acuerdo con ella, ¿verdad? Nosotros nos guiamos, y yo siempre les recomiendo de guiarse desde el nombre que le ponen al producto. En algunos casos, no en todos, ¿verdad? Pero sí en algunos casos, como me lo presentan, como me lo están vendiendo, también es importante. Les digo en algunos casos porque en otros no aplica. Como por ejemplo, si a usted le dicen, este es un bastón ortopédico, no crea que todos los bastones que se venden como ortopédicos son ortopédicos. Hay unos que no, son normales. O hay unos que tienen un nombre de acuerdo al uso que tienen, pero en las características que guardan, son como similares a los sistemas armonizados. En algunos casos podríamos decir que vamos a elegir la parte del nombre, o sea, lo vamos a tomar en cuenta. Y como vemos también, dentro de todo el producto, nos dice que tiene un juego, o sea, solamente lo va a mencionar como una secundaria. Le da todas las características del asiento, y adicional, podríamos decir, tiene una parte de juego. General.
La La 2B y la 3B. Carácter esencial. Si nos aprendemos esa partecita de cada una de las reglas, va a ser mucho más fácil. ¿Cuál sería la parte fundamental de regla general 1? Digamos, ¿cómo se podría resumir? No sé si recuerdan que en cada una de ellas, ahí en la presentación, van a hallar que una dice, por ejemplo, regla general 1, textos y notas legales. O sea, por texto de partida y las notas legales. La regla general 2A, ya le dice artículos incompletos o sin terminar o desmontados o sin montar todavía. O sea, ya tengo como la noción de qué habla cada una de las reglas. No es cuestión, y yo siempre les digo, a veces queremos como saber puntos y comas. Es cuestión de saber interpretar esos puntos y comas. Aunque nosotros como que a veces cuando es de esa forma que lo tratamos de memorizar, se nos olvidan ciertas cosas, pero si lo tratamos más de analizar y de tener estas palabras claras, y estas referencias a veces más fácil. Número 3. Este es el que me preguntaron la vez pasada. El salero. Dice que se trata de un recipiente de vidrio. Yo ya me sé los nombres, no sé si ustedes se lo saben, pero estoy recomendando que este segundo y tercer parcial ustedes van a aprenderse los nombres del capítulo 1 al capítulo 49. Lo voy a entender. No les estoy pidiendo como que notas legales y todo lo demás, pero ya a nivel de nombres, pero ustedes van a refrescar ese conocimiento y van a tratar de volver a aprenderse los nombres. Entonces, como ya sabemos el nombre de los capítulos, y tenemos una referencia porque sabemos que el nombre es de valor indicativo. Entonces, como valor indicativo, yo digo, él es de vidrio. Bueno, puedo buscarlo en el capítulo 70. Luego nos dice que de tapadera de metal. Se le escucha entrecortado. Se encuentra perforado. Lick, se le escucha entrecortado. No se le entiende nada, Lick. Espero que, no sé si me escuchan mejor ahora. Ahorita sí. Ok. Sí, es que con estas lluvias, todas las señales ruinas. Bien, entonces tenemos que, les comentaba que en el salero se presentan bolsitas de sal en cada uno de ellos, de 10 gramos, perdón. Acá tenemos las dos opciones. 2501, que ahí está la sal, ¿verdad? Que es la sal incluso de mesa o cloruro de sodio puro. Y en la 7013, pues son los artículos de vidrio que se utilizan para el servicio de mesa, cocina, tocador, baño, etc. El análisis que se requiere en este ejercicio es en la aplicación principal, ¿cuál de las reglas? ¿Cuál sería la regla como que entraría en análisis en este ejercicio? La 5B. Al envase. Es muy indiferente que nosotros digamos estuche con envase. Envase es más común, son como los recipientes más comunes que se utilizan para poder transportar y vender más que todo el producto. Por ejemplo, el vidrio, es muy común que venga en vidrio. Vaya, por ejemplo, les decía la vez pasada en el caso del café, que ahora no solamente viene en bolsas, que viene en otras presentaciones, pero que sean comunes.
y que también el envase no le da el carácter esencial. En este caso, pues tenemos que analizar si la regla 5B es aplicable. Y dentro del análisis 5B, nos hacemos diversas preguntas. Por ejemplo, y primera de ellas, ¿es base de los normalmente utilizados para lo que es la por decirlo, de este tipo de mercancías? Por más que veo yo la es instalar vidrio, no es normal. Y como no es normal, entonces no podríamos decir, aunque, bueno, y otra de las características que se cumple, por ejemplo, los bases, establece que no es un uso repetitivo. Y aquí ya, nosotros lo podemos utilizar varias veces. Entonces, cuando nosotros decimos, no voy a utilizar regla general 5B, entonces no lo coloco de fundamento. ¿Qué es lo que voy a colocar de fundamento? Las reglas o no que sí estoy utilizando. En ese caso, tengo que dar las clasificaciones. En la 2501, clasificar la sal. Y la otra en la 7013 para clasificar el salero. No puedo omitir ninguna de las dos, porque si yo omito cualquiera de las dos, puedo caer en que es una tachar por error. Me van a tachar de evadir los impuestos, que estaba haciendo un contrabando, etcétera. Entonces es mejor como que entonces y el salario ambas posiciones van declaradas. ¿Y en qué me fundamento? El uno, como les decía en los ejercicios anteriores que no la hemos mencionado, también se aplica, pero aquí también siempre la vamos a aplicar. El general 1, la regla general, si se vamos a ver, por ejemplo, la 21. La partida abierta, aunque está abierta. Bueno, ahí sí no sabría cómo solucionar. Y ya estamos con otro. Bueno, como el internet del. Porque ya choqué. No. Sí. Sí, ha de ser la señal más que todo por estas lluvias. Tanta lluvia. Bien, como les comentaba acá, es cerrada en el sistema armonizado, pero es abierta en el sistema arancelario centroamericano. Si lo vemos desde el punto de vista que la regla general es o se refiere a la partida, que la 6 no se usa, porque es a nivel de su partida. Pero las aperturas que se hacen en las regiones o en los países son válidas. Y debido a que son válidas, también es válido la utilización de las reglas en las aperturas de los países, porque es como que hay esa secuencia. O sea que siempre se van a ir utilizando y siempre se va a ir siguiendo las reglas generales, aunque no sean aperturas a nivel de sistema armonizado. Entonces acá podríamos colocar igualmente regla general 1 y regla general 6. Volviendo, utilizo otro tipo de regla general, aparte de haber clasificado por texto de partida, texto de subpartida. ¿O no utilizo ninguna otra? La 5 es del envase. B la descartamos. Si nosotros no aplicamos, por ejemplo, acá les comentaba, no vamos a decir que es algo normal o que la vamos a clasificar juntos por 5B, entonces no la mencionamos, porque en realidad la 5B, o podemos hacer una mención
basándose en que no se cumple esa 5B. Ahí sí la podríamos mencionar, pero basándose en que no se cumple la regla general 5B. Sí, en mi caso sí la mencioné diciendo que no se utilizaba por eso. Ok, más que todo para tener claro ese punto de vista, ¿verdad? Porque si no se cumple, entonces, o a veces cuando lo colocamos, igual, como les decía de las notas legales, a veces colocan notas legales porque menciona una partida, pero la nota legal habla de X o Y producto y no es el que estoy clasificando. Entonces, si, como de, por ejemplo, en su caso, si uno es que no se utiliza, es como una aclaración del por qué no lo está tomando en cuenta. Eso está bien. Pero si solamente se coloca si es que es 5B, pero tengo que saber en qué sentido la está utilizando. Entonces ahí sí, cuando ustedes no la utilizan y la mencionan, muy importante que hagan esa aclaración y ese énfasis del por qué están mencionándola. Porque no se utiliza por esta y esta otra razón. Número 4. Navaja suiza. Este es un tipo de producto que sabemos que viene uno solo. Por ejemplo, estas especificaciones, una hoja o cuchillo, dice grande, y una hoja o cuchillo pequeño, que estaría en el 8211. El destornillador, que está en el 85.40, abata 5.51 a 8203. Disculpe. Dígame. No sé si lo demás me escucha bien porque también la escuché cortado. Sí, pues la parte porque aquí en donde estoy no está. Entonces sí, posiblemente ahí viendo o alguna interferencia a mí no puedo. Bien, como les comentaba, acá tenemos que tiene tres elementos. Dentro de este tipo podemos dar cada una de las partidas, sabemos que es lo propio. No son vacíos. Las conocen, estas navajas. Es una navaja en su estructura, en todos los elementos. Se van a separarlos, a verlos por separado. Por ejemplo, podríamos incluir el análisis en la parte de surtido. Por ejemplo, ese análisis que esté clasificado dos en diferentes que están más partidas. También tenemos el otro que es que se ha necesitado y la siguiente que es condicionado menor. O sea, de específico puede como ya de trabajo que hay que estar teniendo y poder otra vez que comentar que cuando nosotros vendemos y cuando tenemos diferentes características preguntarnos cuál es la característica cuál se vende en ese caso de la navaja, cuál es la característica fundamental por la cual se vende, a dónde esa navaja, de todas esas que tenemos acá. 8211. Entonces, voy a decir, mi posición a aceptar es 8211. Allá en la 8211, pues, por ejemplo, yo me puedo venir aquí y decir, si tengo las otras características que me piden, no es aquí, en el caso de ellos, ojo, este tipo de surtido se refiere como a varios tipos de surtidos. Los demás,
cuchillos de mesa, los demás cuchillos, en este caso no es hoja fija, es como una hoja biblia. Cuchillos de la hoja fija, incluso las navajas de poda, que de poda, pues no se refiere a la hoja, pero sí se clasifica en 82.23.00. ¿Qué estamos tomando en cuenta para clasificar solamente las cuchillas? De las hojas se mejoran a exactamente no, la 82.00, etc. ¿Qué pasa con los demás? También, ok, aquí en estoy viendo, en primer lugar, como siempre digo, en la general no se aplica en el ok, pero ya después de esas dos que veces que son como casi obligatorias, nos vamos a las siguientes. ¿Hubo uso de la general 2A o 2B? 2B, sí, Link. ¿Por qué? Porque productos asociados y mezclados. Sí, productos asociados. Estamos de acuerdo. Como la 2B no clasifica, no dice que se la mención de que pueden presentarse de esa forma, me voy a la 3. Y dentro de las 3, en la 11, especifica el producto y cuál se presenta. Desde el 8211 la baja bien con diferentes elementos. La nota explicativa yo que la número de esa del como le digo se lo le dice las navajas y con plumas comunes de las navajas acampar, de deporte o de casa, etcétera, o una hoja o una pieza y otras piezas entre paredes y punzón sacan mucho de la manera. Se lo dice la nota, pero vamos a la parte de la regla general, porque la regla general, al preguntarle si, por ejemplo, acá esta posición o aquí me voy a consultar si aquí lo dice de forma específica es porque por ejemplo la regla general clasifica en las partidas son específicas, o sea hay algo más específico sobre lo genérico, entonces sí, más que todo le quería hacer la referencia de que si acá dijese navajas con todos los elementos, entonces yo digo regla general, pero si lo dice no puedo decir regla general porque lo que me lo está diciendo son las notas explicativas. Nota explicativa acá en este fundamento también forman parte, lo que pasa es que un fundamento es tan extenso que todos nosotros pensamos va a ir ahí. La nota legal, que la regla general, las notas explicativas. Pero la redundancia se crea con ese motivo de explicar aquellos productos que no salen como de manera específica. Pero la regla general nos está hablando que desde el punto del texto debe ser específico. Eso no se puede utilizar porque no tenemos una o su página que diga que está la navaja suiza, por ejemplo, entonces a la B y el caracterizal del producto. Ese caracterizal que le que este producto y se compra por la hoja o el cuchillo, no es por el tornillador, que en realidad si la gente pues, por aparte, o un abrelatas. Se entra a la hoja o
cuchillo. Y aparte de eso, usted puede comprar en esos fundamentos que dice la nota, la nota explicativa en estos dictámenes. La representación tan específica, no sé, tengo, la voy a buscar. Hacen esa referencia tan específica, dónde se encuentra, cómo se describe, inclusive cómo llegan esa nota. Eso es válido. Vamos a estar lo leyó. Solo aquí el 8211 en el 3 dice okay. Entonces, por ejemplo, y estar en cualquier lado, la parte de lo que es la clasificación es importante. Entonces tenemos acá, usted ya fundamentó con su regla general una nota y también la utilizó, pero es decir, no explicación, la nota explicativa de 82.11 en su numeral 3 establece y ya pone hasta de manera textual lo que está aquí, ¿verdad? Esto lo que tenemos acá en el numeral 3, y luego pues los dictámenes, después de colocar lo que está aquí, hacen el análisis correspondiente al producto que se está clasificando. O sea, sí se utiliza, pero como les comentaba, analizando ya la parte de lo que la regla general 3A no es específica. Sería desde el punto de vista de texto. Pero como les digo, sí lo puede utilizar. Que todo es importante que lo haga. Número 5. Vamos a ver este número 5. Yo le di dos opciones, pero en realidad es saber hacer multifuncional. Bueno, aparte de la tecnología de impresión con tinta, el embalación, todas las especificaciones en sí de impresora. Y que miraran la ficha. Tenga. Tenemos en 83.31 que efectúan dos de las siguientes funciones. Impresión como hasta ser conectada a una máquina automática para tratamiento de procesos o en una red. 84.22.10 a horas incluidas. O sea que en ese punto imprime, copia y escanea. ¿Qué parte funciona? ¿Con cuál de estas dos, porque acá ya estamos hablando del texto de la partida, con cuál de estas dos subpartidas ha dejado este producto? ¿Por qué? Vemos en esta partida. ¿Qué hay en el texto? Hay como algo más específico, ¿verdad? Y también vemos que, aparte de que esta, bueno, en el caso de esta impresora, si es muy difícil, igual vamos a elegir cuál es su principal. Dada la que en el capítulo 84, un no legal que habla de este tipo de productos, y la nota legal nos dice cómo debemos clasificarlo. Esa misma nota se parece bastante a la pero como les comentaba yo antes, si ya legal me dice cómo hacer la clasificación, entonces legal y no la regla. En el caso de que no se cuenta, puedo tomar ambas.
Entonces, esa es la letra que nos dice, especifica cuando tiene, se puede distinguir la fe, ya nos dice qué debemos hacer. Si se puede, la función principal es que se clasifique ella, tres sencillas principal. Y si no, si no se dice, entonces no tengo una partida específica, es un chistito. Cada uno establece cómo. No. Y lo dejamos en uno, porque ya hablando a nivel de su partida es algo pesco. Ya tratando de la nivel sub. Siempre la general 1, la general 7, que les comentaba. O sea, que es totalmente total legal, es solidaria de los productos. O sea, cuando ya en caso de nomenclatura o en el pack y tenga este tipo de producto, pues tenga muy en cuenta de que este capítulo es un título que menciona. Eso no vale qué hacer. Siempre es fundamento. Y la última, que es una máquina de coser. Bueno, todas las especificaciones más dice que incluye una extensión de mesa expandible, tijera, medidora, una protección de accesorios y un CD de instrucciones. ¿Qué es lo que clasificamos en este parte? La máquina. La máquina de los. Pero vamos con todos los demás accesorios que incluye. Por el análisis, si es un tipo o no. ¿Verdad? Digamos, por ejemplo, mesas para el 94, la pulidora en el 84, la funda del 63, el kit pues dependiendo, pues el kit del 85. Ah, si tenemos la segunda opción, que es como la que da el sí en ese caso. Viene todo para una misma actividad. Tiene para un mismo fin. Y última, debemos saber que siempre es necesario decir si un producto ya viene acondicionado por menor. Por ejemplo, este tipo de máquinas vienen en sus cajas con todos los accesorios. Y en la caja debe decir qué accesorios tiene. Muy importante. Si ustedes se hacen la revisión de un artículo, se revisa y el accesorio que se y se revisa todo. Y me se hay una este que crea una que se debe de responde la persona, el importador, el acto encargado. También son cosas importantes que tomamos en cuenta para poder establecer este tipo de datos, ¿verdad? Cuando vienen surtidos, cuando vienen con los que vienen combinados. Entonces acá tenemos la máquina de coser por 52. A ver. Acá tenemos máquinas de coser domésticas. Esto es su partida, ¿verdad? O sea, el ok. Pero también debo justificar todos los elementos. Bien, que se presenta diferentes tipos de productos asociados. Se hace la aplicación de la regla 2B, la que automáticamente
esta regla general. De esta regla, debido a que el tirando es típico para el. Me voy a la B, carácter esencial de la misma, y por una máquina, y por una informática, que tengo en función de la regla 1, 6, y 3. Que se utiliza consulta, ¿cómo les pareció la tarea? ¿Tienen algún consulto? Okay. Bueno, espero que todo esté bastante, que sea según parcial, ya no vamos a detener la explicación de las generales ni todas las tercera parcial, todo también práctico, en donde hacemos una retroalimentación de los capítulos 1 al 9 en esta parcial y miramos un importante capítulo de este de esto de 9, cual en la semana dar viernes subirle un archivo donde van a aparecer los nombres de cada uno de ustedes. Ese va a decirle qué capítulo usted tocó el capítulo la serie el perdón. Entonces permita, vamos a ver la fecha. Creo que aquí en este segundo parcial permítanme si tenemos el tiempo, y entonces tenemos el capítulo 1, que el capítulo 1, entonces usted da un breve comentario, por ejemplo, con el capítulo 1 y algún dato que parece importante del capítulo. Capítulo bueno, bastante entendido, ¿verdad? Pero hay otros capítulos que igual sí tienen bastante contenido, pero vamos a ver la distribución de cada cuando el capítulo grande si es entre dos personas. Si esas dos personas quieren poner fuerza, mejor no va a ser, pero sí. En el listado que yo les voy a dar, me tocó el capítulo de una leída, al capítulo 2, ya sea en grabar notas de su para que no solo un comentario. Se va a atribuir a lo que dice la asignación a su programación didáctica, que dice que cada estudiante tendrá asignado un capítulo para las prácticas. El segundo y tercer parcial. Dos puntos ahí pendientes de ese documento. Y se lo voy a mostrar al que también lo tenga. Una consulta. ¿Qué es? Sí, el último. Sí. Pues es el que explica el 5, perdón, el 5 de la impresora multifuncional, pues tenemos regla 1 y la regla 6, que son por partida y texto partida. También tenemos lo que es la posible aplicación de lo que es la regla general 3 por cada vez, pero les comentaba que de la 3 la legal, si no me equivoco, es tal ese capítulo 80. Esa legal 4 solo firmarle, porque dice qué hacer cuando viene algo. Vamos a ver si me equivoco.
Se la confirmo. Es la 8. Es la 8. La 8 ahí le dice cuando viene un producto con una utilización principal y que cuando identificar la 8. O sea, antes utilizar contradicen en paso que nos contradicen totalmente la gente. No sé cómo dicen. En alguna y si no tenemos consultas entonces de ese yo también voy cliente de la plataforma esperemos que no haya un problema en el caso a veces ya ha pasado estoy en el caso tú no recargas y le va a aparecer nuevo. Entonces ahí se llega para hacer consultas para lo que está la página. Y muchas consultas en septiembre no veríamos la otra semana, ya en tanto la parte del segundo parcial, según calendario, martes, miércoles y pendientes también de ese listo que va a mandar. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches.